Saber armonía. El otro enfoque, el específico, para ese era necesario solamente saber armar acordes y tocar modos sobre esos acordes. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, es como la visión de mosaico que tiene una mosca? Cada acorde es una entidad, entonces frente a tal acorde los tipos te ponen tal modo, frente a tal otro tal modo. Y los tipos manejaban dos tipos de variables. La variable primera herramienta, que era la escala, y la variable segunda herramienta, que era el arpegio. Claro, ¿y por qué son tan tímidos? Ustedes tuvieran que explicarle eso. ¿Ustedes entendieron lo que vimos el otro día? Levanten la mano los que lo entendieron. ¿Y usted dice, por qué son tan cagones y no me pueden explicar a mí? No pueden cagarse. La docencia es un acto de amor. A propósito, ¿qué era el amor? La docencia. La docencia es un acto de amor, entonces usted tiene que traspasar el conocimiento a otro. Entonces luego es que, ¿qué le decís? Ah, mirá, la improvisación puede ser un enfoque específico o un enfoque estructural. Y el tipo te dice, ¿qué? ¿Y qué es? Y eso. ¿No? Había un profesor que le decía a un loco, mirá, este es el libro del ritmo que tiene el primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, cuarto tomo. A mí me aburre los tres primeros, empezás por el cuarto. Entonces el tipo se suicidaba porque nunca había leído nada. En realidad ustedes tienen que pensar que solamente en el momento en el que pueden hacer que otra persona entienda algo, es cuando lo entendieron. La consumación de la comprensión de un tema es cuando se lo puede pasar a otro. Es más, háganme la competencia a todos ustedes, explíquenle todo lo que vean a cualquiera. Por supuesto, cualquiera que quiera saber. Si no quieren saber, se van a ligar alguna castañazo o alguna cosa, a ver si no me molesten más o algo así. Entonces, habíamos visto que había dos enfoques. Un enfoque que era totalmente conductista, que era, yo pongo un do mayor, pruebo la escala jónica o pruebo la escala lidia. Agarro un la menor, pruebo la escala eólica, pruebo la escala dórica o pruebo la escala frigia. Agarro un sol 7 y pruebo la mixolidia. Ahora, eso era el enfoque que hacen los yankees. El enfoque es decir, los tipos llegan al high school tocando muy bien un instrumento y leyendo música, pero no tienen una comprensión de la abstracción de la música, no tienen capacidad de abstracción porque no pudieron acceder a las clases de armonía, a las cuales van a acceder cuando vayan a la universidad, si tienen guita. Entonces, la divulgación de todo el material armónico se basa en revistas, en libros muy breves, en cosas muy sencillas, en las cuales los tipos aprenden a gatas a armar acordes o se los dan armados. Y les ponen los modos, incluso separándoselos del contexto que nosotros vimos. Nosotros decíamos, bueno, ¿para qué vas a calcular una escala dórica? Diciendo, un modo dórico tiene un tono, tiene medio, tiene tal... Si lo podés referir a la escala mayor que vos conocés. Si vos querés saber la escala de mi menor dórica, llegó Alvarito y trajo guitarra. Estaba Mauro ahí preguntando si quería guitarra. ¿Eh? Decime que no, sí, que no, ya tenés mudo. ¿Pero?
No, no, decirle a Manu que no, que ya traemos una guitarra. Porque pasa que el otro muchacho tiene una guitarra con las cuerdas nuevas, por eso. Ahora empezamos con una. Sacala, sacala, Alberto. Ah, bueno. En principio, 16 y 17 de febrero. ¿Es carnaval? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si empezamos el último miércoles de carnaval? ¿De qué día cae? 25 de febrero. Bien. Entonces, el 25 de febrero arrancamos. La verdad, a finales de febrero. Ah, Alvarito está aprendiendo. Lo tiramos de un notazo el caballo de primera clase y después es el alumno modelo. Hablar un poco del enfoque estructural. Entonces decíamos, bueno, muy bien, ¿qué es un iglú? Una casa. ¿De qué es el piso del iglú? ¿Tiene piso? ¿Eh? ¿Tiene piso? ¿Y los cimientos del iglú qué son? ¿La pared? ¿El techo? ¿La chimenea? ¿De hielo? Incluso es tan sólido y tan homogéneo el funcionamiento de eso, gracias al oro, que se puede hasta prender fuego dentro del iglú. Lo bravo es caer de visita al iglú, ¿no? Porque el esquimal, aún hoy, como forma de darte la bienvenida, te ofrece a su mujer untada en aceite de foca. Y yo no sé qué quiere más, el aceite de foca o la señora del esquimal, no importa. Y si es una grave ofensa que vos no duermas con su señora. Acá se toma mal eso. Ahora, ¿por qué hablamos de un iglú? Por la homogeneidad del iglú. Y la música, en todos sus sistemas, es un fenómeno serial. Entonces decimos, bueno, si es un fenómeno serial la música, decimos, bueno, esta serie de sonidos me da esta melodía. Ahora, ¿de dónde saco la armonía? Para la papá, lo sacamos de la misma escala, ¿no es cierto? Las notas de la escala de las que surge la armonía de algo que está en do mayor son exactamente las de do mayor. Entonces, si superponemos tercera, ¿qué nos aparece? Si lo tocamos, ¿qué nos saquemos? Lo mismo, refalamos, sí, ¿verdad? Veamos. Duplicamos alguno de los sonidos que lo da. ¿Por qué cuando una cantante nos dice que va a cantar en do mayor y no sabe la armonía y va a improvisar cantando, nosotros la vamos a seguir por acá, la vamos a seguir por acá, y nos queda una canción de Alejandro Lerner? Ahora vamos a hacer tocar el programa. Pero no seas excursionista como en el primer día. Ahora, ¿qué terceras nos aparecen? Rápido. Superpuse terceras. ¿Qué terceras aparecieron en esa escala? ¿Mayores o menores? Las dos. Bien. Para ser más preciso, diatónicas. Porque son las escalas. Esta escala, tener una estructura de tono, tono medio, tono, tono, tono medio, no te va a dar siempre terceras mayores o siempre terceras menores, te va a dar las dos. Es por eso que este acorde es un do mayor, lo medimos de acá, este es un re menor, este es un mi menor, este es un fa mayor, este es un sol mayor, este es un la menor, este es un si menor, quinta y mi. Perfecto. Un rato vamos a tener que correr la cámara porque va a tocar una brocha. ¿A vos te parece bonito venir hasta ahora? No. Yo creo que yo voy a entrar. ¿Qué tal?
La pregunta vuelta. ¿Sos guitarrista? No, ahí no. Traigo una torta frita. Una escopeta. No, te pregunto si soy guitarrista porque podemos hablar de los arpegios para el tiempo. Y tengo que darle. Perfecto. Esta es para tuya, me dice, para Alvarito con amor de Esteban. Ahora, entonces, ¿por qué usamos las terceras? A ver, tú tienes una opinión. ¿Por qué los creadores de las armonías usaron las terceras? ¿Por qué no usaron segundas? ¿O no usaron acordes con cuartas? Hay muchas hipótesis. Por ejemplo, si ponemos cuartas, se nos abren muchos los acordes muy rápidamente. El asunto es que usamos terceras diatónicas. Entonces, al medir la distancia entre este y este, tercera mayor, quinta justa, tercera menor, quinta justa, tercera menor, quinta justa, etcétera, etcétera. A los acordes mayores los vamos a circular. A los menores los vamos a poner una rayita. ¿Está claro? O sea, que los 7 grados de la escala nos producen 7 acordes. Uno mayor, uno menor, uno menor. Uno mayor, uno mayor, adelante, uno menor, ahí, no se le queden en la puerta. ¿Son guitarristas? ¿Qué? ¿Son guitarristas? Sí. Agarré un ojito de ahí. Vale, gracias. Y te pongo una voz. Gracias. ¿No sos escritista? ¿Qué te improvisa? ¿Qué te dice? ¿Vino el skate? Rondar el temerario, andar en la calle el skate. ¿Viste alguna vez esos tipos que andan en skate por la calle? Son unos dementes temerarios. Bien. Ustedes saben que en Versalles, a comienzos del siglo XVIII, había una escuela de música, además de tener 456 habitaciones y ningún baño. No se pregunta la geata que había en Versalles, ¿no? Había una escuela de música adentro de Versalles. Y en una clase de 1730 les explicaban los acordes de la misma manera, ¿no verdad? Por superposición de terceras. Ahora, ¿cómo se fabrican las voces? Ese es uno de los grandes mitos, además, que pasa. Ustedes están con un murguista y le dicen, che, tenés que hacerme una segunda voz de esto. De la música y el viento, de la paz y del amor. ¿Y el murguista qué le dice? De la música y el viento, de la paz y del amor. Muy bien, eso tira por tierra con el famoso asunto de que las escalas mayores generan solo terceras mayores, porque si le ponemos a esto solo terceras mayores, miren cómo queda la paz y el amor. El amor queda con tres ojos. ¿Eh? Y quedó menor también. ¿Qué hace el murguista de oreja cuando le pone la famosa tercia? De oreja le está poniendo terceras diatónicas. Pero en realidad en el contrapunto eso no es lo que funciona. Lo que funciona es lo que manda. De la música y el viento, de la paz y del amor. Y ahí caemos en la bobada esa de que cuando dice, bueno, si estás en do mayor y el tipo te toca todas las notas de do mayor, ¿funciona? Sí, funciona, ¿verdad? Funciona. O sea que cuando uno toca una escala, una cosa que está en do mayor, y luego empieza. ¿Está claro eso? Todas las notas de do funcionan cuando una armonía está en do. Mentira, no funciona. No todo lo que está en do soporta todas las escalas de do. Lo que pasa es que ustedes menosprecian el poder de su oreja. Ustedes están haciendo una selección permanente de los sonidos. Por ejemplo, yo a este acorde le voy a poner una melodía que diga cómo te amo, Lulú, basado en la nota fa. Cómo te amo, cómo te amo, Lulú. Cómo te amo, cómo te amo, Lulú. Me estás por tirar por la ventana, ¿no? Es la oreja de Alvarito el que selecciona al salir de fa. Se hacen cómo te amo, cómo te amo. Ustedes hacen
pasa cuando hacemos contrapunto. Lo que está mandando siempre es la armonía. Y por eso que ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué nos está hablando de armonía si esta es una clase de improvisación? Porque en la improvisación lo más importante es la armonía. Y porque en el contrapunto lo más importante es la armonía. E incluso cuando no está. ¿Qué hace baja? En primer grado y quinto y primero y sexto y primero y quinto y primero. O acá. ¿Qué es lo que sucede? Subyace la armonía. Pi, pa, 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 pi, pa, pa, pi, ni, 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 ni. Por eso una vez que en un reportaje me preguntaron qué era la armonía, le dije, es algo tan importante que existe incluso cuando no está. Es como cuando vos querés enamorar a una mujer viuda, es imposible si la mujer amó a ese marido, porque los muertos son perfectos. ¿No? Salir corriendo y cargarte a otra, Julián. A esa no. A esa que se le murió el novio, no. Ahora, la armonía es algo tan misterioso que subyace. Y lo mismo va a pasar en la improvisación. Nosotros tenemos una serie de preconceptos. Primer preconcepto. ¿Todo lo que está en do funciona cuando uno está melodizando? No. Ustedes están haciendo una selección de oreja de los sonidos. Ahí lo que estaba pasando es que yo estaba poniendo un acorde que pertenece a los sonidos de movimiento relativo sobre un acorde que pertenece al reposo. Estaba poniendo hace sin de modal arriba de un primer grado, de un tercer grado, de un sexto grado. Y queda como si te pusieran los huevos arriba de una piedra y le pegaran con una mano. Entonces, sigamos para adelante. Tomaron la escala menor armónica. ¿Y qué les apareció? Estamos hablando de la teoría de Bilbao, ¿verdad? Lado B. Si mi fa, do mi sol sostenido, re fa la, mi sol sostenido si, fa la do, sol sostenido si re y la do mi. Alguien, un voluntario que me diga cómo se llama el primer acorde, la do mi, a ver, dámelo. El segundo, vos. El segundo si, si se mi medido. Todavía no, va a ser por la do, es una tríada. El do es si menor. ¿Con quinta? Disminuido. Exacto. El disminuido se le decimos en la jerga cuando además tiende a séptima disminuida. En la armonía tradicional dice disminuido. Pero no tiene la séptima. En el asunto de la música popular y las cosas decimos este disminuido y a este menos quinta. El tercero, ¿quién se anima a decirme cómo se llama? Do mi sol sostenido. ¿Con? Hermoso acorde, pero no pega con nosotros. Cuarto acorde, re menor, quinto acorde, mi mayor, sexto acorde, fa mayor, séptimo acorde, sol sostenido menor con quinta disminuida y de vuelta do menor. Cuando los locos hicieron lo mismo con la escala menor armónica, les apareció el primer hijo bobo, este. Puesto que acá les apareció un la menor, un si menor con quinta disminuida, un do mayor con quinta aumentada, un re menor, un mi mayor, un fa mayor y un sol sostenido menor con quinta disminuida. ¿Eh? Acá le vamos a poner un cuadradito a este, un redondel a este, un redondel a este. Entonces, observemos los grados que te aparecen en la escala de la menor. Primero, segundo, una patada en los huevos, cuarto, quinto, sexto, séptimo y primero. O un tipiñazo que duele más que una patada. Ese tercer grado fue el que les hizo pergeñar la famosa escala menor melódica. Es un subterfugio creativo para fundamentar que a veces usaban un sol sostenido y a veces un sol natural. Y vamos a explicar que en realidad no fue así. Lo que pasa siempre es que nosotros mezclamos la eólica con la armónica. Pero vamos a explicarlo primero como si fuera todo en estado puro. O sea que si agarramos la milonga para una niña y la cantamos así, el
primer grado y el quinto y luego el primero, el primer grado y el quinto, cuarto, tercero, quinto y primero. Cuando llegamos al tercero, vemos que es un acorde hermoso, sin embargo no pega ningún gol. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? Borrar con el codo lo que habían escrito con la mano. También en la época del siglo XVIII, no se olviden que el primer libro específico de armonía que se hace es el de Ramón. Yo me acuerdo de un gran amigo, gran músico, decía, pero Ramón era un fascista, le digo, tan fascista que inventó el fascismo 200 años antes de que existiera el fascismo, que le faltaban 200 años. ¿Por qué Ramón era tan férreo en sus reglas? Primero porque ellos no querían parecerse al estilo anterior. Todo el famoso asunto de esas quintas y octavas paralelas que los hacen hacer en la armonía tradicional, que son un embole que tendrían que durar 6 semanas y duran 2 años, no sirven para mucho. Tenía coherencia en el siglo XVIII, era para que ustedes no se parecieran en el siglo XVIII al estilo musical anterior, que estaba lleno de quintas y octavas paralelas. Ahora estamos frente a un instrumento que vulnera permanentemente la regla de la armonía tradicional, porque está lleno de qué. Quintas y octavas paralelas. La pregunta es, ¿qué hicieron con ese acorde? Le cambiaron el sol sostenido por sol natural. Entonces la cosa mejoró. Pero si vos cambiás el tercer grado de una escala menor armónica, un sol sostenido por un sol natural, ¿en qué lo convertís? ¿En un do mayor? ¡Oh, maestro! Honorable maestro, perdone. ¿Puedo pasar? Puedo pasar, maestro. Otra vez. Honorable maestro, puedo pasar. ¿Y el O? ¡Oh, honorable maestro! Puedo pasar. Ah, usted se le acabó este preferido. Gracias, gracias. Este va a ser ayudante de cátedra en un par de años. Vas a tener ahí. Es un trepador. Me acomodo acá. Sí, honorable. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le cambiaron al tercer grado la quinta aumentada por quinta justa. Entonces queda primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y primero. Y ahí quedó la milonga para una niña. El primer grado y el quinto y luego el primero. El primer grado y el quinto, cuarto, tercero, quinto y primero. ¿Está claro eso, no? Y entonces, si le ponemos un sol natural a un acorde, ¿qué dos escalas, perdona Barito, qué dos escalas estamos usando? Una escala que tiene un sol natural y una que tiene un sol sostenido. ¿Y cómo se llama? La menor armónica y eólica. Eólica y armónica. O eólico armónica. Sí, o armónica y eólica. Sí, esa primera la eólica y la eólica. Lo cual es cierto en nuestro caso, pero normalmente le ponemos eólico armónica. ¿Qué hicieron luego? Y se pasaron. ¿Qué dijeron? Y si le agrego una nueva tercera, se inventaron las tétrades. Y acá les apareció el segundo, dijo. Usted dice, pero ¿por qué se aferraron tanto a la escala menor armónica? Porque es hermosa, porque tiene dos o tres acordes que son de drama. Pero el primer grado en la escala menor armónica te queda así. Vamos a la milonga por una niña de vuelta. Que ha vivido penando por causa de un mal amor. No encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Está bien que la mina te haya colgado la galleta, pero no es para tanto, no puedes castigar al público, ¿no verdad? Entonces, ¿a qué les apareció? Un do mayor con séptima mayor, do menor con séptima menor, séptima menor, séptima mayor, menor, menor y menor. Y este se convierte en esto, ¿verdad? Se disminuye. Claro, porque lo único que hicieron fue vincular el primer sonido con el último. ¿Está claro? Y acá le apareció séptima mayor, séptima menor, o sea, semidisminuido, séptima mayor, menor, menor, mayor y disminuida. La única razón por la que existe el intervalo de séptima disminuida es porque sale en el séptimo grado de la escala menor armónica. Se ha tocado este preludio de Bach,
en el viejo cinquenio disminuido. El tipo hace este acorde, que no es otra cosa que el séptimo grado de la escala. La única razón por la cual ustedes tienen que saber calcular el intervalo de séptima disminuida es por ese acorde y por la alteración de ese acorde, que es la mayorización. Qué pau, qué pena, qué fino camino, preso a tipo, quiero lo dudú. Acá, ¿eh? Esta es la mayorización del disminuido. Pero es un acorde alterado que no existe de manera natural como combinación. Es decir, ¿por qué existe el acorde, el intervalo de séptima disminuida? Porque existe en el séptimo grado de la escala menor armónica. Pues la relación entre el sol sostenido y el fa natural nos da una séptima disminuida. En todos los demás casos, cuando tienen una presunta séptima disminuida, ¿cómo le van a llamar? Séptima. ¿Eh? Séptima. Claro, es lo mismo. Entonces, ¿qué razón tendría uno decir, esto es un si doble bemol? Ah, porque es un disminuyente. Y bien, si lo pongo un la, sí, pero tendría que llamarle si doble bemol. Porque está funcionando como séptimo grado de una escala. Entonces, ¿qué acordes nos aparecieron? Un montón de acordes que usamos en el oficio. Los mayores con séptima mayor, dos. Los mayores con séptima menor, uno. Los menores con séptima menor, tres. Los semi disminuidos, uno. Y en la escala menor, ¿qué nos apareció? Un menor con séptima mayor, que va a ser necesario cambiarlo. ¿Qué le van a poner? Entonces, cuando tocas el primer grado y el tercer grado de la escala menor que usamos, es eólicos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, el primero. Y es por eso que hay que saber también la eólico armónica. ¿Por qué razón? Porque cuando el tipo te hace un primero, cuarto, quinto, una simple guajira, como veíamos la vez pasada, sobre estos dos te va a quedar mejor la eólica y sobre este te va a quedar mejor la armónica. Porque obviamente ese mi 7 tiene un sol sostenido. Primero las tríadas de do mayor en el piano. Y ahora vamos a tocar las séptimas.
enormes de morirse. Y es julio. Entonces decide dejarlo todo e irse a Cabo Polonio, a tratar de tirarse desde la punta de una roca. En lugar de suicidarse, Rodrigo tiene la curiosa doble suerte de que el último día, cuando está a punto de tirarse de la roca, aparecen Helga e Inga. Dos gemelas alemanas que se enamoran perdidamente de Rodrigo. Pero como Rodrigo es un tipo con una suerte tan confusa, se enamoran y a la media hora, a la hora y media, después de dar unos besos a Rodrigo, pues las dos se enamoran perdidamente de Rodrigo. Se tiene que tomar el avión y tiene que volver a su pueblo natal, Heidelberg, en el sur de Alemania. Pero antes de irse, te dan un sobre Manila. Un sobre Manila. Dice, mira, hoy no hay vuelo, pero la semana que viene ya hay uno. Tienen 10.000 euros adentro del sobre. Dice que te esperan en su casa de Heidelberg, que queda en la Wilhelmstrasse número 44. Una al lado del fuego, totalmente como Dios la trajo al mundo, y la otra cocinando, totalmente como la Dios la trajo al mundo, pero con un delantal, lo cual es más peligroso, peor. ¿Qué es lo que hace Rodrigo? Le vienen las ganas de vivir, ¿no es verdad? 10.000 euros, imagínate. Rodrigo. Compró la lancha. Me encantó. A mí se lo vamos a publicar. Imagínate, 10.000 euros. Y llega Heidelberg, Rodrigo, ni Pilerdo, ni Perezoso, saca, renueva el pasaporte, porque justo no lo tenía. Lo renueva, se toma el avión, se toma un tren y cae en la Plaza Mayor de Heidelberg. Y ese día llueve, los alemanes están todos de mal humor, hablan muy mal el inglés, entonces uno está con el papel y dice, Wilhelmstrasse 44, nadie te da pelota. ¿Y qué vas a hacer si estás en la Plaza Mayor del pueblo? Hay un kiosco abierto, ¿qué te compras? Y un mapa. El problema es que las ciudades no tienen mapa, tienen planos. Porque si pedís un mapa de Alemania, te dan un mapa donde Heidelberg es así como la calada de una mosca. En inglés se dice map igual. Todo. Bueno, te compras un mapa de la ciudad y en realidad te compras el plano de la ciudad. Y ahí descubrís que estás a 200 metros de Heidelberg, de la Wilhelmstrasse número 44. Entonces, papá, caes y te atiende Helga. La menor, la que nació 15 segundos después. Tal como te había prometido. Entonces vos le mirás los ojos y decís, ¿puedo pasar? Sí, claro, te están esperando, el fuego prendido, el vino blanco, y la otra cocina y te mira con el delantal, esa es peligrosa, pero... Y entras. Y como sos un tipo tanto extraño, ves una guitarra y para calmar los nervios ante tanta deslumbrante exuberancia, te pones a tocar la canción de Lili. Y Helga te dice, me gusta, quiero cantar contigo, pero ya canta más finito. Entonces, ¿vos qué hacés? Te la pasás a sol. Primero el remoquito, luego Juan. ¿Qué estás haciendo tocando la guitarra delante de esos dos monumentos? Y no te compraste la lancha, ¿te das cuenta? Ahora, ¿por qué estamos hablando de Helga e Hilda? Porque ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos que saber positivamente cómo se llaman todos los acordes que arrojan o vomitan la escala del sol mayor? Y obviamente, un fa sostenido. ¿Y cómo se llaman todos los acordes que arroja la escala de mi menor armónico? ¿Te recuerdan que tiene un mi, un re sostenido? El armonista debe saber, si quiere tener una visión cabal de la música, tiene que saber cómo se llaman rápidamente todos los acordes de la escala, porque yo te digo, mirá, entro a mi bemol por el segundo grado, pago el quinto, después lo menorizo, después me voy a la bemol y voy a decir mucho gusto, me voy a casa. Entonces,
hay dos formas de hacer esto. Una forma que consistiría en decir, ¿qué es lo que me pide Esteban? Que yo calcule. Sol, si. Sol, re. Tercera mayor, quinta justa, es un sol mayor. No, esa es una forma tonta. Porque esta escala es idéntica a esta. Por lo tanto, me va a arrojar qué acordes. Los mismos. ¿Y qué es lo que va a cambiar? La fundamental. El nombre, claro. Entonces voy a decir, bueno, el segundo acorde es menor. ¿Cómo se va a llamar? La menor. ¿El tercero? Sí, menor. ¿El cuarto? Do mayor. ¿El quinto? Menor. Recordemos eso. ¿El sexto? Menor. Y el séptimo es menor con quinta disminuida. ¿Cómo se llama? Fa. ¿Coquita disminuida? ¡Estúpido! ¿No ves que tiene fa sostenido en clave? Esta es la parte que más me gusta cuando le digo ¡estúpido! Todo el mundo hace lo mismo. Ay, ¡no ves el fa sostenido, paparulo! Entonces era mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor y menor coquita disminuida. ¿Entendimos eso? O sea, se cumplen las mismas formas lógicas en todas las escalas. Sí. El tercero, cuarto, quinto. Ahora hacemos como el compañero. Séptimo. El séptimo no suena, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? No sos el único. 2.500 personas recibieron el famoso astúpido. Sol, toque las hermanas del sol. Cierto.
segundo y el primero hice lo mismo que yo. No mayoricé. Ahora pregunta, a ver, ¿por qué yo los mando a hacer con tríadas? Si yo les acabo de explicar las tetras, ¿quién me lo responde eso? ¿Por qué hay que hacer sobre todo las escalas mayores y sobre las escalas menores armónicas en las tríadas? Si hay que hacer con tetras. Porque se empieza por las tríadas. Primero para comprender el modo de la cosa, capaz. Pero estos casi igual, séptimas son siempre iguales. ¿A qué las van a calcular? Si las escalas mayores son idénticas entre sí, ¿cómo le van a dar las séptimas? Mayor, menor, menor, mayor, menor, menor, menor. ¿Y acá cómo le van a dar? Mayor, menor, mayor, menor, menor, mayor y disminuida. En cambio, era necesario hacer las tríadas, porque ustedes tienen que saber positivamente cómo se llaman todos los acordes de todas las escalas. Porque tienen que usarlos rápidamente. Entonces, vamos a hacer un paso más. Antes de darles otro material. Ernesto toca el fagot en la orquesta. Hay un tutti en la orquesta. ¿Cuántas notas diferentes están tocando en la orquesta? Ernesto, 4, 5. Si tocan más de 5, la gente dice ¡ah! Pero ahora pueden haber como 12. Ah, en realidad, todas las notas de una escala mayor, no sé dónde encarán vanos, pues, ahí va. Cada vez en cada grado de la escala mayor: do, mi, sol, si, re, fa, la. Re, fa, la, do, mi, sol, si. Mi, sol, si, re, fa, la, do. Fa, la, do, mi, sol, si, re. Sol, si, re, fa, la, do, mi. La, do, mi, sol, si, re, fa. Y si, re, fa, la, do, mi. Estefan iba a tocar todas estas notas juntas: do, mi, sol, si, re, fa, la, a la vez. Pantalón cortito. A ver, tocar las arpegiadas. Suena agradable, pero la guitarra no lo puede hacer. Pero no es por eso que nosotros no tocamos todos los acordes. Es necesario saber cómo son las péntades, las éxades y las séptades. Sí, es necesario saberlo, pero solamente con dos escalas. Puesto que cómo van a ser en todas las demás escalas. Bueno. Entonces decimos, nosotros conocimos el acorde hasta acá. Tétrade. Con novena, péntade. Con oncena, éxade. Con trecena, séptade. Si quieren, es el mismo nombre, pero es muy fácil. Penta, hexa, sexta. Cuando la orquesta toca un tutti, sería intolerable que tocaran 7 notas o 6 notas, salvo que esté haciendo cuestión del compositor de ser intolerable en ese lugar. Poner un gran clúster, por ejemplo. Un palazo. Ah, como decía Murakami, decía, el ser humano se ha repuesto a todo. ¿Sabes? En una novela, Murakami, un protagonista, dice, el ser humano se repuso al holocausto, a la bomba de Hiroshima y Nagasaki y a la música contemporánea. Le dije eso a Graciela y me dice, no digas eso. Le digo, yo no fui, fue Murakami. Graciela, ¿para qué va ahí? Mirá lo que dijo Murakami. ¡No digas eso! Le digo, yo no fui, fue un japonés. Entonces, ¿cómo es la novela que nos aparece ahí? De Duarte, ¿qué novela tengo? De Do a Fa, ¿qué oncena tengo? Mayor. No existe oncena mayor. No me importa, ¿qué te pongo? ¿Eh? ¿Lo dijiste vos? Yo sí. Te perdono, a ti porque... Tienes un cierto respeto para la persona humana, si son maestro. Y la trecena mayor. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro? Superponer hasta séptades en do mayor y la menor armónico. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo funcionaría esto. Vamos a agarrar el cuarto grado.
fa mayor con séptima mayor. Hasta aquí conocemos el acorde, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es la novena? Mayor. ¿Cómo es la oncena? No. Bien. Pero vos pagaste los 400 pesos. Vamos a cobrárselo. Este fue el neto. ¿Y la trecena cómo es? De fa a re. ¿Menor? No, es mayor. ¿Saben cómo hacemos para darnos cuenta? Es fácil. Hacemos de cuenta que estamos en fa mayor. Fa mayor tiene un si bemol. Contamos 6. Fa sol ha sido re. Y vemos si el re está alterado o no. Y no está alterado. Ese es el truco que usamos todos los compositores. Pensamos en una escala mayor que da nombre a la nota inferior del intervalo. Es un truco que está en mi libro, que está muy bien explicado. El acorde de quinto grado, no es que sea mío, está bien explicado porque ese día tuve suerte. Ahora, el acorde de sol 7, ¿cómo es la novena? Menor, mayor. ¿Y la oncena? Justa. ¿Y la tercera? Sol mayor. Entonces vamos a hacer una canción. Nuevamente vamos a insistir en cómo teníamos el blues. Primero vamos a tocar las ligas de primero, de cuarto y de quinto grado. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, Lulu? Por favor, todos. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, Lulu? Ahora vamos a tocar las tétrades. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, Lulu? ¿Ustedes? ¿Cómo te amo? Sí, sí. ¿Cómo te amo? Yo. ¿Cómo te amo, Lulu? Muy bien. Ahora, la gente puede decir, bueno, pero me gustó más esta. Es lo mismo. ¿Vos cómo te que te llamó vos? Luciano. ¿Qué les parece si Luciano se compra un gorro tirolés? Es Luciano con gorro tirolés. Y si Luciano se pone un gorro ciclista, es Luciano con gorro ciclista. Y si Luciano se pinta un lunar en la frente, es Luciano con un lunar en la frente. Y si Luciano se pone una caravana que tiene con la forma de un refuerzo de mortadera, lo que no suele hacer. La supernumeración de un acorde no implica nada. Es simplemente que te queda más bonito. Entonces llegamos a la conclusión de que si le ponemos séptima y novena, las propias. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, Lulu? ¿Qué estuve haciendo? 7-9, 7-9, 7-9. Y si hago sextas, ¿cómo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, Lulu? Estoy haciendo trecenas también, que es lo mismo que las hechas. Y si pongo séptima novena, séptima trecena, puedo hacer un montón de combinaciones, ¿no verdad? Por ejemplo, puedo hacer séptima trecena en el quinto, sexta novena en el primero. Sexta novena, séptima novena. Séptima trecena, primero. Vamos a cantarlo. ¿Cómo te amo? Ah, ¿cómo te amo? Ah, ¿cómo te amo? Ah, es la misma mierda que estamos haciendo todos los lados. Y la gente compra y dice, no, este es una más vanguardista, este es más usado. En definitiva, ¿de dónde sale el 97% de los acordes que usamos en la armonía? De la superposición de terceras hasta séptades en todas las escalas mayores y sus relativas menores armónicas. Cosa que no se hace en todas, se hace solamente en do y en la menor. Veamos qué nos va a aparecer en la menor. Quédate por ahí que vas a tocar. Préstame una silla porque me estoy volviendo loco para que no me puedo agachar porque la... Ahí está, la de Stephanie. Esta tiene talento. Veamos, primer grado.
La, do, mi, sol sostenido, si, re, fa. ¿Qué me da? Un la menor con séptima mayor. ¿Cómo es la novena? Mayor. ¿Cómo la oncena? Mayor. Justa. No existe la oncena. Justa. Pregúntame. Oh maestro, ¿existe la oncena mayor? Oh maestro, venerable, ¿existe la oncena mayor? Respuesta. No, banana. No, sí. Ahora, ¿la tercera cómo es? Bien. Y tienen que hacer lo mismo en todo eso. Pero, hoy les traje una cosa. ¿Qué tienen ya resuelto? ¿Qué les traje? El círculo de No les traje ni a Helga ni a Inga, porque este melón se iba a comprar un bote en lugar de irnos los 10.000 euros a ver a Helga y a Inga. Porque es monogámico. Si le hubiera dicho solo Helga, tal vez se Inga. No le falta el círculo de amor. A ver, vaya pasándolo. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? La cocarda que le ponen a... Sí, claro. Para poner las tensiones, pero las tensiones melódicas, ¿no lo considerás al poner la... alteraciones, los acordes? Por ejemplo, en el do mayor no tocaron séptima. No tocaban séptima. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Muchos acordes, muchas personas dicen que la escalafónica es perfecta. Y no hay nada perfecto, dijo el sargento que estaba. No vamos a decir que estaba haciendo. ¿Entendimos eso? Vayan pasando los círculos armónicos. Espero que hayan alcanzado, porque dice como 40. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Avísenme cuando ya tengan todos en la mano el círculo armónico. Si sobró uno, préstemelo porque yo no traje uno para mí. Cualquier cosa, si quieren más explicaciones de todo esto, está en el libro que está en la biblioteca. Está en el libro de la biblioteca. Hoy de mañana me hice un alumno que estaba en un cumpleaños y se encontró con un tipo que no conocía y empezaron a hablar de música. Che, tenés que ir a la escuela universitaria, las clases que da Kiss son fantásticas. Este loco dice, a ese asqueroso lo tengo que bancar todos los miércoles a las 9 de la mañana. Sale un bloqueo. ¿Sobraron? ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿quién me explica? Todas las séptimas, las novenas, las oncenas y las trecenas de cada nota, o sea, de cada acorde, de cada escala. Uh-huh. Entonces, observemos cómo vamos a tocar esto. Es un trabajo bien fácil, se llama la síntesis con el círculo en tríadas y tétradas, es un gajo por día. Una cosa muy importante para saber la armonía estructural, sobre la cual van a improvisar luego. Vamos a ponerlo de lente porque las fotocopias son muy verdes, pero algo es algo. Vamos a tomar, por ejemplo, mirando, esto no hay que memorizarlo. Vamos a tocar los acordes de re mayor. Arriba tenemos la tríada de re mayor. ¿Lo ven? Sí. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo y primero. Y abajo, ¿qué es lo que dice el escalón? Estamento inmediatamente inferior. Muy bien. Primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto y séptimo de amor. Y abajo, ¿qué es lo que viene? La relativa. La relativa menor armónica. Entonces tocan las tríadas, pero recordemos que ya en el tercer grado, como yo le decía a Estefanía, vamos a cambiarle la quinta aumentada por quinta justa. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y primero. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y de qué hacemos al si menor? ¿Qué?
le hacemos a la chica de la voz? También le sacamos la posición mayor y luego, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y primero. Ahora, ¿quién se anima a venir y tocar lo mismo que acabo de tocar yo? Miren el chamuy que les doy, Estoy tocando lo mismo que van a tocar ustedes, el gajo de reo. ¿Quién se anima a venir a tocar el gajo de reo? A ver, hace de cuenta que la guitarra es tuya. Va a tocar el primer grado de reo. ¡Mentira! ¡Alvarito va a tocar mi! ¡Cagando! Primero. Primero de mi. No, de dos. No pongas el difícil. Pongas a primera pasando por Gualeguaychú. Mi mayor, liso. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Fuerte. Sexto. Álvaro después que hizo esto. Primero, segundo.
cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y le puso las tetras. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y primero. Va la relativa menor. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y primero. Y las tétrades. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, primero. ¿Cuánto tardamos? 20 segundos. Suponete que él tardó 3 minutos. Porque no tiene la práctica de hacerlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer el día, en el mismo día? ¿Eso? ¿Hay que volver a tocar otro bajo? Tonalidad. Muy bien. ¿Tu nombre? Diego. No sé si contestaste por atorante o por inteligente. Porque en realidad hay que agarrar un gajo de esta naranja armónica todos los días. Uno solo. ¿Y para qué sirve? A ver. Alguien que me dé ideas de para qué sirve. Para poder componer. También. Te da contexto para sacar algo de oído. Porque obviamente el 51% de los acordes que van a ver en una cosa que está en sol mayor son los acordes de sol mayor. Obviamente que podrían venir otros acordes provenientes de otras escalas, porque son acordes de ampliación. ¿Se acuerdan que cuando uno usaba ampliación aparecían acordes provenientes de una escala diferente o de varias escalas que lo simbolizábamos con un pájaro negro que venía volando por la ventana, se te posaba en el hombro derecho y te decía... ¿Cómo decía? Si estás en Londres... La ampliación es quedarse en una escala incorporando acordes de otras escalas, para lo cual esto también sirve. Ahora, hay mucha gente que me dice, él estaba diciendo una cosa un poco intelectualizada, pero estaba diciéndola bien. Y decía, pero vos no explicás que hay algunos intervalos que no quedan bien por la tensión dinámica, no sé, eso lo usaba Charles Atlas, la tensión dinámica. Sí. Pero tiene razón. No es la escala mayor perfecta. Veamos, toquemos la séptima si novena de do mayor. ¿Y ahora? ¿Qué nos aparece ahí? Te amo, te amo, te amo. Te queda un mi menor con séptima menor y novena menor. ¿Y saben lo que pasa cuando uno a un acorde menor le pone novena menor? Se produce la cacofonía. ¿Qué quiere decir? Suena como una caja. ¿Eh? O sea que no existen escalas perfectas. Hasta la escala jónica que todo el mundo habla de que es la quinta esencia de la perfección. Si ustedes tocan primero, segundo, tercero, segundo, tercero, jamás lo usan. Entonces, ¿qué es lo que usamos cuando componemos una armonía? Una combinación de acordes, de tríadas, tetras, pentas, sextas, pero en realidad no los hacemos completos nunca. ¿Y dónde está la combinación de acordes? Si ustedes agarran mi libro de armonía, en la página 35 tiene un listado completo de las 60 familias más usadas en la música, en todas las músicas. Por lo tanto, estas combinaciones, hay muchísimas que están de más, que no las usamos. Esta del cuadrado del medio. Si ustedes observan el cuadrado del medio les está diciendo cómo son todas las novenas, todas las oncenas y todas las trecenas que están sobre las escalas mayores y las menores armónicas. Es decir, le están diciendo la solución de ese problema. Pero hay que hacerlo una vez. El mapa de Heidelberg hay que hacerlo. Sobre todo por Helga. Helga era la del el Inga era la otra. Entonces, ¿para qué es necesario anotar tareas? Como estoy cansado, voy a pedirle a mi querido Luciano. ¡Luciano! Sí, maestro. Sí, maestro. Vamos a anotar las tareas para las vacaciones antes de seguir adelante. Para que no se nos quede nada. Por favor. ¡Zoom! Uno. Incorporar todas las escalas improvisativas vistas
en todas las tónicas posibles. Disculpa, Estefanía, que te saqué la silla de música. No, pero te di la mía, que es más cómoda. Vos tenés que regalarle algo a Estefanía, porque siempre toca el piano, siempre solidaria, siempre macanuda. Una lima de uña, ¿qué le podemos regalar? ¿Un garrote? Algo así. Dos. Incorporar. Todos los arpegios ritmos en todas las tónicas posibles. Ahora, para los guitarristas tenemos una cosa diferente en el caso de las escalas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de que los guitarristas teníamos tres visiones de las escalas? Horizontal, vertical y rompehuesos. Sin embargo, los pianistas, los violinistas, los flautistas están de suerte, solo tienen cuál. El rompehueso. ¿Y cuántas escalas teníamos en el rompehueso? ¿Lo tienen anotado por ahí? ¿Pero por qué el violinista? 22. No, llegamos a 22. No, 15. ¿Sí? Yo hice 22. Ah, ¿porque le sacaste del libro? No, en realidad el rompehueso que les pido es el de 15. No nos va a dar el tiempo ahora para analizar la superrópica, la pixolida de Monsei, la... Igual esas están en el repartido que vos no viste. No, 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 están las menores melódicas populares, están unas cuantas, pentatónicas hindúes, pentatónicas japonesas. Pero conviene que trabajen con estas 15. Recordemos cuáles fueron los arpegios lucianos que vimos. Las tríadas mayores, las tríadas menores, los mayores con séptima mayor. Los mayores con séptima menor, los menores con séptima menor, los semidisminuidos, los disminuidos y los aumentados. Los habíamos escrito en música, ¿se acuerdan? ¿Quién no los tiene? Yo. ¿Vos tocas la guitarra o quién me dijo que yo? Yo. ¿Vos tocas la guitarra o tocas la armónica? Yo guitarra. Ah, entonces no vas a tener nada. Porque los habíamos escrito así, ¿ve? Do, mi, sol, do. Do, mi, bemol, sol, do. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y se lo tenían que fabricar ustedes en todas las tónicas posibles? Acá hacen do, mi, sol, si, do, mi, sol, si, bemol, do, mi, bemol, sol, si, bemol, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Tercer deber, Luciano. ¿Van a dar vaso de tres? A cuatro van a hacer. ¿Por qué te pides que te hago el pido? Si me agacho, el tiki no me lo hacemos. Sí. Ah, tercer deber. Iniciar la síntesis con el círculo. Un gajo por día. En tríadas y tetrades. Un gajo por día. En tríadas y tetrades. Ah, ¿por qué no le ponemos las novenas, las oncenas y las trecenas? Porque las combinaciones más usadas están en la página 35 de mi libro. Porque acabamos de decir que no todas las combinaciones que están en este rectángulo se usan. Y porque todo se entiende con el círculo externo. Lo demás es, ¿qué decíamos nosotros? Luciano dos hombres, Luciano sin sujeto. Entonces decimos, bueno, voy aquí, pues a más linda, más llena y grasa, la menina, el reino que pasa, los dos se balanzan, camino normal. Yo decía, pero este tiene estresena. Tenemos algún grado medio bizarro. Todo lo entendemos. ¿Quieren que toque la garota de Panema con tríadas? Piri pi piri pi piri pi piri pi piri piri pi pi piri pi piri pi piri piri pi pi piri piri pi pi piri. Funciona, no queda tan linda, obviamente. Pero en realidad todo se entiende, si entienden la rosca de afuera.
porque todo lo demás es supernumeración. O sea que por eso es que tan importante de esta cocarda armónica, vamos a regalarle una al director, ¿tenés una? ¿Pagaste esa? ¿Pagaste esa? No, no, la tengo que pagar vos. O sea que el otro día se me quejaban de los 400 pesos. Qué miserables que son los alumnos de la EOM. ¿Te das cuenta? Tienen una clase con un semidión por 400 pesos. ¿No? Mi mujer se pone tan contenta cuando le digo, estás hablando con un semidión. Las cosas que me dicen tan lindas. Ahora. ¿Este tipo es el deber? Sí, pero una pregunta que no entendí. La... ¿Desde dónde dice ese mitono diatónico? Desde ahí que no entendí. No, las novelas entonces, oncenas y trecenas, las que están en el cuadrado son las que... Sí, muchas combinaciones de esas se usan. Por ejemplo, vos me puedes preguntar, ¿el tercer grado de sol mayor es un si menor con séptima menor, novena menor, oncena, justa y tercera menor? No, por favor, no. Ya. O sea, si sí, menor con séptima menor, te fijas acá. Ti, ti, ti. O sea, cuando vas a probar la novena menor en el tercer grado, suena como una patada en el testículo derecho, entonces vos decís, no, este no va. Entonces hay algunas combinaciones que no se usan, otras sí. ¿Y cuáles son las combinaciones que se usan? Las que están contenidas en el libro, en la página 35. No les quiero vender el libro, está agotado el libro, no tengo para venderles. Así que gratuitamente la pueden fotocopiar. No va a reeditarse ahora, pero todavía no estamos firmando. Es la tercera, cuarta edición que se agotó y no tengo vista para hacer 500 libros más, 60.000 mangos hace 500 libros, ¿sale? Es peor que un hijo vos en París. Claro. Ahora, entendimos entonces, si lo entendió Stephanie, me va a hacer los acordes de mi bemol. No, entendí. No te preocupes, yo te quiero y si suena mal, lo pasamos por ahí. A ver, vamos a tocar la otra. Vamos a tocar la otra. Vieron que yo no es necesario dejar de mirarlo. No hay que memorizárselo eso. Y vamos a reflexionar sobre mi bemol y por qué le pido a Stephanie mi bemol. Observen los guitarristas que yo voy a tratar de tocar estos acordes sin poner una ceja. Es un recurso reflexivo técnico para evitar usar este vaso con agua que me dio Ernesto tan amablemente y luego de tocar poner el dedo adentro de tanto poner la ceja porque se me agarró todo. Entonces, veamos. Tú. Y ahora este lo hago para acá. Realizamos con cariño. Tercero. Lo hice sin ceja también. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Viste, cuando no sonamos iguales porque uno de los dos. Reflexiones guitarrísticas. A ver, ¿qué me dicen los guitarristas? ¿Por qué no puse ninguna ceja? Porque no sé. Sí. No sé hacer las cejas. Desde el año 64 que me sale el fa mayor. Ahora la pregunta es, el fa mayor genera un desequilibrio, igual que el sol menor, igual que las cejas. ¿Por qué? Porque no son tonalidades simpáticas a la guitarra, ni mi bemol, ni si bemol, ni la bemol, ni re bemol, que son tan simpáticas para qué, para los clarinetes, para los saxos, para un montón de instrumentos que se sienten muy bien en esas escalas. Entonces tiene que haber un entrenamiento. Y los guitarristas tenemos que, primero, obviamente, ir al favor del círculo armónico. Pero esto es una papa. Do, sol, re, la, mi. Nos va a costar si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, ¿no es cierto? Entonces una buena forma de llegar con la mano balanceada es tratar de hacer todos los acordes sin ceja. Entonces fíjense lo que voy a hacer ahora. Primero con tetra, voy a trabajar el mi bemol, ¿eh? Primero, segundo, tercero, y cuarto, y quinto, y sexto. Séptimo y primero puse ceja. Vos lo harías más rápido que yo si no fueras tan atropellado. Ahora tú. Ponele la tercera.
la mano al bajo. Seca para que tú me sigas, dale. Primero. Dale, segundo. El tercero. El cuarto. Perdón. No, sol natural. Eso. Ahora el 7 con 7. Ahora 2 menos con sentido menor. Ahora re semi disminuido. Bienvenido, tiene el re, fa, la bemol do. Sola ella, déjenla sola, solita y sola. Detrás de eso. Y dale con el fa mayor, ¿no? ¿Qué demuestra esto, Stephanie? Está bien. ¿Qué nos demuestra esto? Que no, bajo presión no funciona. ¡No! Que hay escalas en los que somos reyes. Y hay escalas en los que somos príncipes idiotas, porque no estamos acostumbrados a tocar en ellas. Vos, en dos días de tocar esto, vas a tocar mejor en las tonalidades con bemoles que en las tonalidades con sostenido. Esto es lo que nos demuestra, que Stephanie puede ser una diosa. En una semana. Porque ya está acostumbrada a tocar en tonalidades más pianísticas. Entonces, ¿qué va a hacer? Tirarse para el otro lado. Si quieren profundizar el estudio del círculo y tenerlo, es muy fácil, a condición de que hagan un gajo por día. Porque si hacen 7 gajos por día, ¿qué pasa? Se embola y no hacen nunca más. Otra cosa que me dicen muy frecuentemente los alumnos es: ah, loco, vos sabés que los acordes de sol mayor me salen todos bárbaros, ¿viste? Pero lo de la lastima menor me cuesta. Pero no sé cómo te cuestan, porque hay 5 que son lo mismo. Entre una escala mayor y sobre lastima menor, a nivel de tríada, ¿viste? Hay 5 acordes que son comunes. Entonces son solamente 2 los diferentes. Es una cuestión. Yo tenía un suegro que leía el diario así. Y tenía un cargo altísimo en la Cámara de Senadores administrativo, porque era amigo de un político, ¿no? No vamos a nombrar qué político, era más bien Blancusco el político del pasado. J.R. se llamaba. Entonces un día me dio corriendo por la playa, tenía muchachitas J.R., ¿no? Entonces yo estaba corriendo por la playa de las Grutas y me dice: ¡oh! ¿Estás haciendo trenqui? Y digo: ¿qué? ¡Trenqui! Ah, training, eso, trinqui, es una guerra, JR. Pero en realidad, ¿qué es lo que les falta a ustedes? Díganlo como JR. Trinqui. Esto es trinqui, muchachos. Me veo un cajón por día y vamos arriba. Y preciso otra silla ahora. Un aplauso para Estefanía, que dice la guitarristas, observen la hoja de los arpegios. Yo te la voy a pedir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Eh? Ahí, a ver. ¿Se acuerdan que las escalas las teníamos que estudiar en fila? Los arpegios no. ¿Se acuerdan que las escalas las teníamos que estudiar así? La primera posición de do mayor. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta y última, la difícil. Pero, sin embargo, los arpegios que tenemos acá, los tenemos que estudiar lateralmente. Es decir, vean, en la primera parte de la columna izquierda, tiene los arpegios mayores con séptima mayor. ¿Qué era el arpegio? A ver, ¿quién me lo definía? El caldo enorme. El caldo enorme de la escala.
Cuando ni Ernesto había nacido, había un aviso de Caldo Honor que ponía como 60 gallinas dentro de una olla. Y eran de verdad. Se ve que la única vez que lo hicieron fue para el aviso y salía un cubo así. Ahora. El arpegio es un elemento improvisativo basado básicamente en el tiempo. El arpegio de acompañamiento. Es otra cosa, ¿no? Entonces, observemos el primer arpegio de Do mayor con séptima mayor. Maximizamos todas las notas, empezando desde Sol. ¿Qué es lo que hace Estefanía en el piano? Do, mi, sol, si, do, mi, sol, si, do, mi, sol, si, do, ¿no? Exhaustivamente. Oh, maestro. Oh, así. Toque. ¿Bajo? ¿Cortaste la fila? No, toco con púa. ¿Le agarraron la púa? Bueno, alguien tengo púa. Pero el tipo que toca con púa tiene que tener la púa, yo que sé, entre los dedos de las patas, el bolsillo del arquero. Es un tipo de no llevo. Tendría que llevar una púa, sí, pero... El nombre del esquema trajo el Skate y Púa. No, creo que no. ¿Le está hablando el celular? Acá tiene la varita tomada. Perfecto. Ahora, ¿cómo hay que estudiarlas? Para el costado. El siguiente que va a tocar el varito es este. Lo vamos a incorporar lateralmente. ¿Vieron? En lugar de ir para abajo, hacemos la primera posición de Do mayor. Primera de Do 7. Las mismas dos preguntas, ¿se acuerdan? La pregunta que iba arriba que decía,
¿Dónde empieza una quinta justa arriba de la fundamental, en la fundamental, en la fundamental, en una tercera mayor? ¿Y cuál es la primera posición? Está acá, acotadito. Si ustedes quieren, por ejemplo, el arpegio de re mayor, díganme cuál de estas cinco de re mayor o séptima mayor es. Rodrigo, ¿estás con Jeca todavía? No. La quinta, Rodrigo. No entendí la pregunta. No, Esteban, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estas posiciones es? ¿No sería la quinta? ¿Re? La quinta. ¿Por qué? ¿Y dónde empieza? Por este lado, en una tercera mayor. No, fíjate cómo es. Vamos a tocar la de re mayor, pero al revés. Ahora tocas tú, la primera posición de re mayor. Pero yo no te hago esto. O sea, los dos sin base. Yo te cuento que la puedo decir. Oye, seguí vos. Está, que nunca estudiaste. Tú me mataste con los arpegios y... Te juro, vine ahí y dije, estaba yo y estudié arpegios. Fíjense por qué hago esto, miren. Ah, porque fica más cómodo. Y además, en realidad, este arpegio que es el toque exhaustivo de todo el acorde, sería re, fa sostenido, la do sostenido, re, fa sostenido, la do sostenido. En realidad, lo que busca es rapidez, porque el arpegio es, como dicen los yanquis, la second tool, la segunda herramienta, que es lo que hacemos, tratar de tocarlo lo más rápido posible. No, incluso cuando lo tengan entero. No le va a salir tan rápido tampoco. Y a veces se usa en los finales. Pero nunca lo van a usar entero. Sí, no, si no empiezan a tocar partículas del arpegio. Entonces, empecemos ahora con la primera posición de re mayor. Tercera posición de do mayor.
7. Realmente las tres primeras posiciones de los arpegios. La cuarta posición es bastante difícil. No la vamos a hacer en todo en una guitarra española. ¿En qué la hacemos? Dale. Re 7. Yo lo empiezo acá. Bien, la re menor. Ahora, hay un ejercicio muy fácil. Que es el primero de todos. Ustedes me van a decir, pero nunca voy a tocar una armonía que diga... Siempre comienzo quieren las cosas. Entonces lo primero que hace es tocar do mayor, séptima mayor, do mayor, séptima menor, do menor, séptima menor y meterlo en el tiempo. Ahí va, entonces fíjate, él va a hacer así, primero en do. Mezclar los arpegios que ya aprendimos. Vamos a hacer así.
nada ahí. Estoy metiendo un pedazo de arpegio. Entonces, que lo primero que hice fue, tengo un arpegio de re menor. Puse un pedacito. Tengo un arpegio de sol 7. Puse un pedacito. Tengo uno de do. Ese lo usé más largo, ¿por qué? Porque Aldo está tocando dos compases ahí, con un compás entero. Entonces fíjense lo que hice. Piqué el re. Piqué el sol 7. ¿Eh? Y después. Después piqué el re. Puse un si disminuido. ¿Y por qué pongo un si disminuido? Porque sol 7. Porque el quinto y el séptimo son lo mismo. Toca el quinto primero. Ahora, cuando él pone el quinto, voy a poner el aumentado. ¿Vale? Voy a usar aumentando. ¿Y por qué hay una sola posición para eso? Porque también es el armónico cada tres tonos. Cada dos. Cada dos. Cada tres tonos. Cada tres tonos. Es el armónico real cada tres tonos. Entonces, ¿cuántos hay? Cada dos tonos. Es el menor que es cada tres tonos. El menor con quinta disminuye el séptimo. El mayor con quinta disminuye el séptimo. Es el armónico cada tres tonos. Mirá. Uno, dos, tres. Este es lo mismo que este. El aumentado es el armónico cada dos tonos. Entonces, ¿por qué? Tenemos solo una posición. Porque si tocamos el de sol, ¿cuál otro estamos tocando? El de sí. ¿Y cuál otro? El de mi bemol. El de re sostenido, mi bemol, claro. Entonces fíjense, cuando él pone un quinto, yo estoy haciendo este. O puede haber hecho. Cualquiera de esos. Ahora. Cuando Alvarito ponga el sol 7, te voy a poner el semi disminuido. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Incorporar todos los arpegios vistos en las cinco posiciones. ¿Y cuáles son los arpegios que vimos? En realidad vieron que las tríadas mayores y menores yo no le doy ni pelota. No solamente porque las guitarras son difíciles de tocar, sino porque no aportan nada. Entonces, lo que yo siempre recomiendo que estudien son estos. Mayores con séptima mayor, mayores con séptima menor, menores con séptima menor, semi disminuidos, disminuidos, aumentados. Ya está. ¿Entendieron? Para los guitarristas, ¿vieron que acá tienen dos posiciones de los semi disminuidos? Una que empieza de la quinta cuerda y una que empieza de la cuarta cuerda. Y este empieza acá. ¿Por qué es eso? Porque hay diferentes formas de... Porque no son en armónico, no los puedes jugar con ellos. Ah. Son armónicos funcionales, no son armónicos reales. Entonces, ¿de qué nos valemos cuando hacemos el arpegio disminuido? Que hay solamente tres acordes disminuidos. Este, este y este. Cuando vamos a tocar este, suena igual que este. Y hay solo cuatro acordes aumentados. Este, 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 este. Cuando vamos a tocar el quinto acorde, suena igual que este. Entonces preparen todo eso que nos vamos a divertir el 25 de febrero a las 7 de la tarde. Fue un gusto haberlos conocido. ¿Alguno tiene una pregunta de otra vez? Thank you.